viejitos diferentes a los que se les enseñan de mis amigas. Que no los encontraba y ya los encontré. Mire, este tiene su vestidito y es una hermosa conejita. Mire, que también me regaló una amiga. Todos estos conejitos son regalitos, mire. Allá está otro. Y acá puse la otra, mire. La conejita, allá está. La conejita esa es la que teníamos acá. Bueno, mis amigas, le iba a mostrar que ya me trajeron los relojes. Sí, se me perdió mi niña. Para poner otros en los otros cuartos. Mire usted, estas mis hermanas son diferentes. Estas se pegan así. Es igual a esta la cosita, pero este es diferente a aquel de allá. Y ya compré todo de la jirafita, mire. Pero para ponerme en la cocina, pero nomás voy a poner lo amarillo, como le enseñé en el otro video. Vamos a poner lo malo desde arriba, pero la jirafa no se la voy a poner. Para que combine ahí en la cocinita y este se va a poner en el otro cuarto de mi niña. Ya le puse a una, le voy a poner este otro a otra. No sé si lo puedo reemplazar para que vea cómo es. Cómo es. Y se lo voy a enseñar ya puesto en el otro cuarto que ya instalamos uno, mi lucerna. A ver, vamos a tratar de abrirlo. Porque tiene grapas. Tenga cuidado con las grapas. Vamos a ver así es como viene. Mire usted. Como le decía, este viene así, mire. Y aquí es donde viene la máquina del reloj. Ahí se pone la batería AA. Esta pegatina se le quita esto y pega un montón. Este pegamento pega un montón. En caso que no le pegue, no hice nada, le recomiendo que use poquita cola loca. El pegamento ese de que pega de locura. Pero no, yo creo que no va a ocupar. Porque como le digo, si pega así en zonas lisas, le agarra perfectamente este pegamento. Y este es el otro. Mira, es como viene. Viene en el rollo, le decía, las pegatinas. Así es como viene. Vamos a expandirlo para que lo vean. Mire usted. Uy, está bien grandísimo, mire. Así viene, mire. Son engranes. Este viene así con los números ya puestos, mire, en las ruedas. Mire. Y así es como le debe de quedar. Así como está ese ahí. Es la figura del reloj. Así le debe de quedar. Y es para que usted lo arme, mire. Puro despegar y pegar. Y estos palitos que están acá, esto negro, son puras tiritas. Que vienen siendo las tiritas que están acá. Vamos a ponerle para acá. Son estas tiritas, mire. Todas esas tiritas. Es cuestión de ver aquí la calcomanía esta pegatina para que vea cómo va y armarlo rápido. Primero le aconsejo que quite esto y lo pegue en el lugar donde va a pegar el reloj. Que le sirve de lujo este de adorno muy bonito. Pega este sobre esto se va para que usted arme su reloj. Y pues este otro ya se los enseñé. El otro de la... Este. De la jirafita. Es igual así, vienen dos partes de estas, así, igual, con los números. Y nos ya ve que tiene la jirafita aparte. Para mis hermanas, miren, vean que les digo, les conviene que pongan primero su relojito ahí, este chiquito. Y ya sobre este se van para poner la guía, miren, aquí así es como nos quedó, mire usted. Miren, qué bonito se ve bien hermoso, así como les digo, así en lugares lisos se ve perfecto. Como esta que son los, la pared no está todavía ni... bien resellada, mire usted tiene los clavitos ahí, tengo que ponerle también este resellado, no sé cómo decirle, en esta pared de qué es esta pared, como de yeso, algo así. Y mire qué bonito se ve, no batalla nada porque está bien lisito. Y allá tienen un poste de CD 9, sí, y para las fans de CD 9, mire usted, a mi niña le encanta CD 9, sí. Y ahí está la hora, mire, qué bonito queda, es como de engranes este, como les digo, es diferente al otro. Y ahí usted va a poner los palitos todo. Guíese por ese chiquito que está ahí, por el chiquito, y ya arma este grandote. Y me cerran así, corre a comprar porque se están acabando, ¿eh? Ya quedan muy poquitos en las tiendas. No sé si, como le digo, si toda esta Waldo's más recomienda. Necesito ir a buscarle a usted. Le voy a mostrar la colección de gorras de mi hija, aunque se enoje. Son todas estas. Tiene un montón y no me quiere dar una. Díganle que me dé una, mis hermanas. Y esas luces están bien bonitas. Prenden en la noche como discoteca. Y tiene sus colegios ella, pero ya es una parcita de su cuarto. Mire usted, mi serrana, es igual lo que le digo, ahí está la jirafita, ahí están las mariposas, y mire, así es como queda. No sé por qué no está enfocando muy bien esto. Y ahí está, mire, las manecillas, mire, son dos tiras, es una para allá y otra para acá, mire, de los números, para ponerlo. Ahí están las mariposas individuales bien sueltas y las pegatinas, mire. Pues si usted quiere poner puro reloj o si quiere poner todo completo, para que le quede así como esto, el reloj y la jirafita. Y ya está. El reloj es igual al otro, mire. Igual,
Acá tiene su pegatina atrás para ponerle la hora y ahí su batería. Lleva batería doble A, no hizo nada este. Entonces sí, lo vamos a poner en la cocina, pero como le digo, no le voy a poner la jirafa. Bueno, no sé cómo se mirará con la jirafita. No van a decir ponérsela, pero acabo lo voy a poner en la cocina. Entonces vamos a ponerlo allá. Está bien fácil de poner, como digo, de despegar y armar la rueda. Y ya se pone esto en medio, la hora y la batería y listo. Trae mi señora, mira, esta es la pegatina. ¿Ve? La va despegando. Toda la pegatina para ponerla y unirla allá en la pared. Mira, mi señora, así es como va quedando esta cosa. Le pasa así y le pega para acá. Ahí con su mano le va pasando y mire, ya quedó, ¿ve? Es lo bueno de pegar en el yeso. La bola aquí. Falta ponerle esta misma, vamos a ponerle a la hora y vamos a ponerle su batería aquí y se le quita esto y lo sale allá. Pero primero que nada vamos a ponerle la batería para ver si funciona la máquina. Mira, mis hermanos, se le quita esta pegatina de aquí y esto está pegajoso. Vamos a quitársela para ponerlo. Ah, ya, ya le pusimos la batería. Así es como nos quedó, mire. Son las 9:37. Vamos a ponerle mariposas, o lo dejamos así. Vamos a ponerle unas maripositas también a este. Mire, ya quedó así con sus mariposas. Mis hermanas, ya son las 9:40. Sí. Bueno, mis hermanas. Ya voy, cuídense mucho, Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video. Sí, bye. Mire que están muy buenos estos, los venden los abulates, también en las plazas los venden. Se pegan, mis hermanas, supuestamente la ventana. A mí se me quebró un poquito de lado porque yo lo pegué en el espejo porque quería grabar según, pero como el teléfono está demasiado pesado, le digo mi ladrillo, pues no aguanto el peso y se me cayó, mis hermanas. Ya lo pegué poquito, mire, de ahí le puse cola loca. Pero ahí está, mire, es para ver música, para poner cuando ven el auto, más que nada. Digo que todos los autos traemos uno de estos. Lo pegamos y ahí, para poner ahí el iPod o poner el celular. Y así no se distrae cuando usted va manejando. Ya se pone el Bluetooth, lo pone y ya va a contestar. Y así no se entretiene. Les recomiendo, mis hermanas, estos no pasan ni de los 200 pesos, también baratos. Pero no me acuerdo cuánto costó, si costó 100 pesos o 150, no sé. Pero hay lugares donde los venden hasta en 50 pesos, por ahí me supe. Más baratos todavía. Hay así otros en forma de gancho, que es igual esto de aquí y de aquí esto. Son como de tenaz, como de gancho de ropa. Lo abre y ya lo pone usted donde quiera y esto lo se mueve, mire. Se mueve para donde quiera esto. Muy flexible para allá, para acá, para todas partes. Donde usted lo quiera poner, fijo. Y se hace más grande. Este lado, como se fija, mire, de ese lado, lado derecho este, se hace más, se expande más grande, para allá y más para acá. Y este sí no se mueve, no se mueve este lado. No sé si hay otros que se mueven de los dos lados. Se hacen grandotes. Pero no le cabe una tableta, ya le calé y no. Pues se quebró y también se está bien pesada. Es para celulares o iPods. ¿Ya me cerraba? No le quería mostrar esto, pero si se anima usted a comprarlo. De cuidado porque se quebran muy fáciles, como le digo. De aquí. Y que pegue bien, porque no todos pegan bien, pues.